Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Dick. Buenas noches. ¿Ya listos? Están ahí todos. Estos... Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la sesión pertinente de este día. Y pues eh, vamos a continuar con la segunda parte de lo que veníamos llamando validación de datos, verdad. Esto eh, se trata de continuar con si, un poquito de validación, ver diferentes modos, modos de validar y un poquito lo que es una validación un poco más personalizada. Algo otro le llaman avanzada, verdad. Pero en el fondo es la misma situación. Entonces les recuerdo, les recuerdo de que en la plataforma pues eh, está la sesión esta, verdad. La sesión que tenemos, que es la, la sesión número dos, segunda parte de eh, lista de validación. Ustedes la leen acá, la chequean, también está en el manual, porque en el fin de semana que está ya casi por venir, eh, necesito que se pongan al día con lo que son los laboratorios y las pruebas evaluadas que están ahí. Entonces ustedes van a tener el fin de semana para contestarlo, ¿verdad? Que estuve chequeando la parte de las notas. Ahora, veamos esto. En la lista de validaciones, eh, era en la sesión 14 y 15 que tenemos ahora. Eh, vimos, digamos, que estos validar números enteros, validar decimales, validar fechas, validar hora, validar eh, una lista. Vamos a ver una variante y una longitud de texto. Eso, digamos, que está dentro de lo que son validaciones básicas. Ahora, la validación 2, ¿de qué se trata? Mira, acá en la parte de validación tenemos este, un listado de vendedores. No hay nombres repetidos, ¿verdad? En este caso, podría ser que tengas una lista, otro cuadro, ¿verdad? Y eh, acá lo que querés es que vas a seleccionar un vendedor. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, te venís acá donde querés colocar el validador por decir algo te venía validación de datos que está en el menú datos validación y acá le vas a dar en list no está, ojo no está compartiendo la pantalla hoy ah. bueno, sí ya entonces acá lo que vamos a hacer es que tenemos una lista acá digitada digitada y esta lista es la que nos va a servir de insumo para desplegar acá cuando seleccione un vendedor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Bueno, te venís a validación de datos, validador y te venís en lista, pero en lista ya no escribís aquí donde dice origen, ya no escribís ahí, ya no vas a poner Manuel, sino que lo que vas a hacer es que Vas a darle clic al botoncito este. Te puedes ir de un solo, ¿verdad? Y marcas lo de la lista. O podrías venirte a ver en este botón que está acá y haber marcado la lista también. Lo importante es que eh, marques el rango sin la cabecera. Porque si marcas la cabecera va a salir como que el, la leyenda de vendedores fuera otro vendedor, ¿verdad? marcas el rango que es de, de la celda B5 hasta la E12. Y la lista está en alguna porción o en alguna hoja de Excel. En este caso está cerca ahora. Ok, venís y le das clic. Y acá te va a salir el listado de vendedores. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si alguien te dice vamos a agregar un vendedor que se llame Juan? Juan. Vale, lo agregaste, ¿verdad? Entonces, Acá no te va a salir por una cosa, no está en la cobertura que tomaste del rango inicial. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, entras a donde pusiste el validador y acá, donde dice origen, como terminaba en 12 con Carla, acá te venís y le cambias a 13. Esta es una manera, ¿verdad? La otra es que borras eso y lo volvés a seleccionar. Y ahí está. ¿ve? Y así actualizaste lo que es. Una lista que va a estar, ¿verdad? Va a estar acá. En, físicamente, pues. En cambio, con lo que vimos anteriormente de la lista, aquí, mira, lista en herramienta es que solo te permitía tres países, ¿verdad? Bueno, cuatro. SBGT, HN y MX, la abreviatura de los países. Entonces, esta lista que está aquí... La has colocado, te ven, venía a ver el validador, la has colocado aquí. Aquí la escribiste, mira. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender si la escribís o no la escribís? Eso realmente ya es decisión tuya. Ahora, si fueran 50, mmm, estaría un poco complicado estar escribiendo aquí, ¿verdad? 50. Entonces, te sale mejor venir y hacer un listadito así. ¿Verdad? Y este, eh, pues, luego marcarlo, ¿verdad? Acá. En el validador. Ahora vamos a ver otro ejemplito. ¿verdad? Vamos a ver esto, mira. Por ejemplo, en la lista, digamos acá, dice así. En la columna C, enfoquémonos en la columna C. En la columna C esta, que voy a poner en color amarillo de relleno. En la columna C se llama lista uno la columna C, que me piden a ah, ingresar las ciudades que están en J. J ya no, sino que están en I. ¿Y por qué en I? Bueno, es que eh, agregué una, borré una celda, estas. Entonces me están diciendo que voy a tener que aquí desplegar la lista esta. Bueno, esta lista puede estar acá o puede estar en otra hoja da lo mismo entonces venís y ¿qué haces? bueno, marcas los datos donde vas a poner el validador te venís a datos, te venís al validador y en el validador le decís lista y tomás acá en origen y tomás esto enter y haz tú aquí está, ahora Acá las salvedades son las siguientes, mira. Si borras un dato de la lista, mira, voy a borrar mexicanos. Para, o sea, solo le de suprimir, ¿verdad? Entonces, venís y acá ya no está, mira. Pero te sale la casilla en blanco. Si venís y en vez de mexicanos ponías cualquier otra ciudad, aquí eh, le voy a poner yo. Venís y eh, acá te sale, mira. Vaya, venís y es que lo borras otra vez. El dato te queda ahí. Y te va a quedar como. Como esto. Como lo que les había explicado. Un, un elemento. Que no debería estar en una lista validada. ¿Pero por qué? Porque, bueno, primero lo elegiste, ¿verdad? Está como que elija a San Marcos. Que eligió San Marcos. Y después lo borro. Entonces, si después lo borraste, acá ya no te va a salir. ¿eh? Pero va a quedar como elemento ¿eh? marcado, mira. Entonces ya sabemos qué significan los círculos. Si los círculos significan que esos datos, dos cosas. O ya estaban cuando pusiste el validador, o los seleccionaste y después los borraste de la lista. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es volverlos a restaurar, ¿verdad? Acá. Poner lo que es, ¿qué? Poner lo que es a San Marcos. Y el, y el igual, el orden de los factores, San Marcos y creo que decía México. No, ojo, no es que te va a restaurar el valor que tenía, sino que simplemente van a volver a salir, ¿verdad? Mira, y San Marcos, ojo, no le he cambiado, pero ahora le quito esto y hoy le pongo los círculos, mira, hay que tener cuidado. Los validadores, para que sea la nueva sucursal, o sea, el nuevo dato San Marcos y le quite eso, bueno, puse Marcos y ahí puse Marcos. Mira. Y hoy te va a salir bien, ve. Ya no va a estar. Al arreglarlo, ¿verdad? San Marcos. Pa. Ok, mira. Entonces, eh, así vas a trabajar con lo que son las listas. Vale. Ahora, variante. ¿Y si yo pongo dos veces mexicanos? Mexicanos y mexicanos. En la lista te van a salir ambos. Mexicanos, mira. Y mexicanos también. Excel 2021 y eh, los otros. Eh, te permiten poner valores únicos ahora yo de hecho esta listita pequeña no yo puse el, el, el dato duplicado intencionalmente verdad pero en una lista pequeña es casi imposible que tenga duplicado verdad porque lo vas a chequear además que eh, más adelante van a ver funciones ustedes de cómo eliminar duplicado verdad entonces este ahorita no estamos viendo cómo eliminar duplicado sino que listas. En su momento, que mires cómo eliminar duplicados, los vas a quitar de aquí. Por ejemplo, acá. Están dos veces mexicanos. Eh, aquí dice quitar duplicados. Y le decís aceptar y te lo quitó. Entonces, aquí te aseguraste. Ya. Pero esto de duplicados hay que tener mucho cuidado con eliminar un duplicado, porque puede ser que no sea realmente duplicado, sino que eh, la validación hay que tener cuidado. Ahora. Bueno, entonces, eh, esta lista... Mira, la voy a borrar. Y validación, mira, no hay ninguna validado. Esta lista que está acá, por decir algo, la voy a quitar de aquí y la voy a poner acá. ¿Verdad? Va, entonces, ¿qué pasó? La lista esta, la quité de este lugar y la puse en otro listadito aparte esta es una hoja aparte, ¿verdad? entonces venís y no hay ningún problema esta lista le vas a poder poner validaciones y la lista la dejas en otras hojas tenís y le pones duplique, le pones validación de lista y aquí donde dice origen al darle clic a donde dice origen te venís y buscas la lista no tomes la cabecera ¿verdad? porque si no te la va a tomar mala y ya es tú. Acá está. Y si cambias la lista, pues la vas a cambiar en el lugar a donde está. ¿verdad? Cuando digo cambiar, es que editas algo, agregas o okay. qué. Vale, por ejemplo, ya sabes, ¿verdad? si querés agregar la, la ciudad XX, bueno, a, a, al elemento de validador, le aumentas la cobertura. Pila 8, pila 9 y enter. Y ya te va a salir el XX, Aquí está. Entonces, eh, con esto concluyo lo que es, lo que es la parte de, la, de, de listas en validaciones, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos? Vaya, ok. Eh, les voy a enseñar validaciones personalizadas. En este sentido, hay que tener mucho cuidado porque eh, hay unas funciones que no se han visto aún todavía, pero eh, podemos tomarlas a, así, de que esta fórmula, digamos, ¿verdad? Esta fórmula, la de contar, se va a aplicar al código 4. Acá, mira. Por ejemplo, si esta fórmula es para que no salgan duplicados los elementos, por ejemplo, en el código 4 vos escribís la letra A. Escribir la letra A y te salen duplicados. Si no querés escribir duplicados, entonces nosotros tenemos que poner un elemento validador que me permita el ingreso de un dato único ahí. Entonces lo puedes hacer de dos maneras. Ahí están las dos fórmulas. La primera es preguntando si lo que estás digitando solo está una vez acá. Por ejemplo, si yo digito la letra A, el Excel pregunta si la letra A está solo una vez acá. Como solo está una vez, la deja pasar. Si yo escribo la letra A otra vez, el Excel cuenta acá si ya está la letra A y como si y como efectivamente ya estaba, no te deja pasar. Y te dice el mensaje elemento repetido. ¿verdad? Entonces, tenemos dos maneras de preguntar. Es si una vez está lo que yo escribo, me deja pasar. Y la otra es si está menos de dos veces. Porque si estar menos de dos veces, indica que está solo una vez. O no está. Entonces, eh, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces venís y vamos, esta fórmula, yo te sugiero que la copies y lo que hace es así, mira, es que comienza con una celda D2. En D2 es esta, porque ahí comienza la validación y termina en, en D20. ¿Verdad? En D20. Entonces, ahorita no estamos viendo la función contar. si, sí, ¿verdad? Eh, lo único que te digo yo es que comiencen de 2 y terminen de 20. Aquí. ¿Verdad? Y luego se repite de 2. Si sí, lo vas a venir y lo vas a poner a cámara en la de 10, bueno, en vez de de 2, le vas a poner de 10 y el 20 es hasta donde termine la cobertura. Y luego en donde estaba de 2, le vas a poner de 10. ¿Ya? Solo vas a aumentar los rangos, pues. Entonces, nada más eso estás haciendo. Pero la función va a funcionar. Ya copié la fórmula esta, mira. Esto es un, esto es un formato de. Eh, están en. Este es un texto. Cuando la copias te venís acá y en el portapapeles, bueno, le vamos a dar borrar todo, mira. Marco eso, control C, y ya metí en el portapapeles la, el texto. El texto es ese, esa fórmula. Me dice que es en el código 4. Vengo y marco en el código 4. El listado de código 4. Me vengo a datos. Y en datos me voy a validación. Y todos los personalizados son los que vamos a ocupar. Mira, la última opción. Esa es la avanzada. Validaciones personalizadas. Le das clic. Y acá solo te sale esto. Mira. Que vas a digitar una fórmula. Y esa fórmula. Esa fórmula es la que vamos a pegar acá. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, cuente cuántas veces está el dato que está digitando en el estado. Si solo está una vez y es la vez que lo está digitando, este, acéptelo. Si ya estaba digitado y lo va a volver a poner, entonces no lo acepte. ¿Verdad? Y ahí está, mira. Bueno, entonces venimos y Ponemos la letra A. Ok. Ponemos la B. Hoy voy a volver a poner la letra A. Y el Excel ya va a contar cuántas letras A hay. Y hay dos. Entonces él me dice: no puede colocar la segunda A. Este mensaje de error. Va. Entonces, si ¿sí pongo B, tampoco, mira. Porque ya hay B. Entonces, aquí tengo que poner cualquier cosa: C, D y F. Hoy voy a poner F. Tampoco. Entonces, Contar punto sí en este rango lo que cuenta es si sí, estoy repitiendo un dato. Comprendemos eso? Estamos con esta fórmula? Más o menos. Vaya, yo se las estoy dando eh, para que aprovechar un poquito el tiempo, pero uh, la idea es que la que la conozcan, ¿verdad? Esto, claro, después de hacer cuatro veces lo mismo, lo van a entender. Solo vas a aumentar la cobertura, mira. Ahora vamos a hacer esto, mira. Aquí voy a quitar, en el código 4 voy a quitar el validador. Voy a dejar esto en blanco. Y voy a preguntar de otra forma. Excel va a venir y lo que yo dijiste lo va a contar. Y va a preguntar, el dato que está digitando, por ejemplo, si ya tengo una letra A y voy a escribir otra A, va a decir Excel, ¿la segunda A que va a digitar está menos de dos veces? Menos de dos veces es una. ¿Verdad? O cero. Ok, si está cero veces, indica que lo que va a digitar va a ser la primera vez, te la deja pasar. Pero si ya está... Y la quieres volver a poner, no te deja. Porque no es lo mismo esto, ¿verdad? 2A, no es lo mismo a una A y que yo quiera meter otra. Entonces, es la misma cosa. Vamos a copiar la fórmula, control C, nos vendimos a validador. En validación, validación, eh, te vas a venir siempre que sea personalizado, vas a traer una fórmula o la vas a escribir. Yo te recomiendo que la copies así y la, la, la pegues. ¿Verdad? Entonces aquí la pegas. Ah, y, es, y esto es lo mismo, mira. Digitas la, la letra D. Digitas la A. Y hoy venís y quieres digitar la A. No te permite, mira. Porque Excel te, te está permitiendo que haya menos de 2A. Y menos de 2A es una. Ahora, una variante. Si yo quiero que me permitan dos veces un mismo dato, ¿verdad? El primero no te sirve porque el, la primera fórmula es para datos únicos. O sea, acá una vez va a estar el dato que metes. Porque solo estás diciendo una. Ahora, pero si lo querés dos veces le cambias entre menos de 2 a menos de 3. Y la pregunta es, si ya tengo una A y voy a digitar la segunda A, Excel va a preguntar, ¿esta segunda A es permitida? Acá le estoy diciendo yo que menos de 3. Menos de 3 es 0A, o sea, nada, ¿verdad? Una A o 2A. Entonces, si ¿sí te permite. Ok, hay, venís y esta fórmula la copias o solo venís y mmm, pones la cobertura como la fórmula se parecía acá menos de dos veces le decís menos de tres menos de tres es que puedes agarrar dos veces el mismo valor te lo voy a colocar vale, tengo la de a hoy pongo la t sí o sea había una correcto y hoy hay dos. Ok. Hoy si sí quiero poner la tercera D, no se puede. Porque yo le he dicho que de, solo voy a permitir menos de tres veces. Estamos. Entonces, sin en, si en alguna vez te dice, mire, ¿Sí? acá acá puede tener solo tres códigos iguales. Entonces, acá vas a venir y le vas a poner menos de cuatro veces. Dígame. ¿Comprendimos eso? Sí. Para acá fueron dos cosas. No puedo permitir valores repetidos. O sea, él va a contar el dato que yo estoy metiendo y solo una vez. Ese es contar igual a uno. Si le pongo contar menos de dos, es lo mismo. Si, le, si quiero repetidos, le tengo que poner menos de tres, dos veces. Si quiero tres veces, menos de cuatro. ¿Ya? Si quiero cinco veces, sería menos de seis, ¿verdad? Entonces acá son variantes. Ahora vamos a ver esto, mira. Vamos a ver esto. Aquí vas a tener unas existencias, por ejemplo, 10, 25, ¿verdad? Okay. Y hay una tendencia así de 5 en 5. Vas a tener estas ventas. Estas son existencias, productos o no sé qué. Entonces, acá en donde dice ventas, te dicen las ventas deben ser menores o iguales a las existencias. O sea, estas ventas que están en color amarillo deben ser igual a la existencia o menor, ¿verdad? Porque no puedes vender 20 si tienes 10 productos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Pa, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, mira, te venías a la validación, ¿verdad? O sea, el validador aquí no te va a permitir que el número sea mayor que la existencia que está a la par. Te venís a datos. Te venís a el validador y te vas a ir a permitir en personalizado. O sea, en personalizado. Y ahí vas a escribir la fórmula. Como es fórmula, comienza con igual, siempre. Vaya. Y vas a poner sí, ¿verdad? Igual. La F2. Porque ahí comienza, ¿verdad? Si F2 es menor o igual que la existencia. ¿verdad? O sea, estás comparando, vas a comparar el dato que vas a meter, si es menor o igual que la existencia. Si es eso, es verdad, o sea que el dato es menor, te lo va a sacar el Excel. Por ejemplo, pones un 5. 5 es menor que 10, sí, te lo deja. Pones un 15. ¿15 es menor que 25? Sí. Pones un 40. ¿40 es menor o igual que 40? Sí. hoy en 55 vas a vender 100. No te deja. 100 es mayor que la existencia. No puedes vender 100 cuando tenés 55 productos. Entonces, el validador depende de lo que esté a la par. Vaya, venís y qué pasa si 40 hoy es cero. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el validador, cuando se valida y se cumple, te deja pasar. Si ya después aquí ya no, entonces es otra cosa, ¿verdad? Te venís y en el validador pones con puntos rojos. Y el, eh, el círculo rojo indica que este 40 no cumple la validación. Pero no la cumplió porque yo le borré la existencia. Pues. Pero si yo le pusiera eh, 35. Bueno, no, tendría que ser 50. Entonces sí, ¿verdad? Vaya, y lo de los puntos rojos, es, esas ya habíamos dicho que solo son de referencia, ¿verdad? Vaya, mira, aquí tengo 100 y voy a vender 250, no se puede, pero si vendo 50, sí se puede. Eso es la, lo de ventas. ¿Estamos? Vaya, sí. hoy vámonos acá, mira. En el código 1, que es acá, en, la celda, en las columnas A, te piden que las palabras comiencen con pro y el guión, o sea, de producto, ¿verdad? Producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Ahí vas a poner entre comillas la palabra. Si te dicen sucursal 1, sucursal 1, etc. Te venís y esta es la función, mira, todo lo que esté a la izquierda de lo que vaya a digitar en la celda A2. Los primeros cuatro caracteres deben ser igual a lo que estás poniendo acá entre comillas. Eso así se tra transforma izquierdo. Izquierda es que lo que está a la izquierda de la celda A2, acá, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo hola, ahorita no lo he puesto, ¿verdad? Lo que está a la izquierda de la celda A2, los primeros cuatro caracteres deben ser igual a PRO. Eso no se cumple, mira. ¿verdad? Entonces venís y esta fórmula, lo que yo te sugiero es que la copie mejor. Vale, mira, la copia. ¿verdad? Porque es un texto. Control c ya la llevo en el portapapeles. Marco el validador. Validación, validación de datos y te venís en personalizada. Y acá escribí la fórmula y la pegás. ¿Verdad? Le das Enter. Bueno, ahí hay, hay, hay algo que no, no logro ver porque está bien pequeño, pero es ser un carácter de más. Vale. Pro, guión y las comidas. Ya vamos a ver. Pro, guión y las comidas. Bueno, la voy a digitar. ok, mira, acá personalizada y eh, acá donde dice fórmula pongo igual y la función izquierda, izquierda, abrís paréntesis, le decís lo que está a la izquierda de la A2, punto y coma, los cuatro caracteres primero de la izquierda, ¿verdad? Porque en Excel comienza de la izquierda hacia la derecha cerrás paréntesis van a ser igual y pones entre comillas lo, la palabra product y el guión y cerrás lo que es las comillas y ahí te lo dejo mira va vale, entonces venís y si pones una letra a, error si pones un número error. Si pones pro error si pones pro guión si sí te deja pasar. Porque si te das cuenta, pro son cuatro caracteres y eso es lo que te está pidiendo. Ok, te deja pasar con pro-guión, ¿verdad? Pro uno. Veamos bien el validador. Yo le puse la D. Y eso es el PRO-. Va, mira. PRO- y te deja pasar. Solo Pro, no. Bueno, este es el autocompleto. Solo pongo P001, tampoco, mira. Si le pongo Pro-001, te deja pasar. Pro-002, te deja pasar. Vaya, pero ¿qué pasa si yo pongo... Pro y minúscula, pro guión. 0, 10. No te va a dejar pasar. ¿Cómo no? Porque no importa si es mayúscula o minúscula, el pro-bueno el guión no es mayúscula, ¿verdad? Pero el pro sí. Si es mayúscula o minúscula no importa. Bueno, hay otras funciones para convertirlo en mayúscula o minúscula. Pero si querés que la función de una vez solo te agarre mayúsculas, o sea, aquí te va a agarrar mayúscula o minúscula, depende si en el teclado le activas mayúscula. Pero si quieres que te agarre solo mayúscula, agarra la función de abajo. Es exactamente igual, pero lleva una pequeña modificación en la función igual, ya te lo voy a explicar. Para venir y el validador ese lo vas a borrar. Yo en vez de borrarlo, voy a borrar la fórmula. Y pongo la segunda fórmula, la copié y la pegué. Y aceptar. Ok, esos datos los borro. Va, hoy voy a poner A no te lo deja pasar. Ni mayúsculas ni minúsculas. Pones -o PRO Pro, guión 01, sí te deja pasar. Pones Pro 0. Pro, ¿verdad? 02. En minúscula no te va a dejar pasar. Mira. Solo te está agarrando mayúsculas. Entonces, ¿cómo actúa esta función? Mira. Aquí te la voy a marcar. Vaya, A2 se refiere a que comienzan en la celda. A2. 4 se refiere a que la palabra que has puesto que crees que esto se llama sufijo, ¿verdad? Esa leyenda son cuatro. Si solo fueran dos, pone dos. Si fueran 20, 20, ¿verdad? Bueno. Vale. Esto es así. La función igual compara lo que estás escribiendo. ¿Ya? Con. La leyenda que has marcado, como la leyenda que has marcado en mayúscula, está comparando si estás escribiendo con minúscula. Mira, ahí estoy escribiendo con mayúscula y el Excel compara eso. Si estoy escribiendo con mayúscula y se parece a lo que he puesto yo con mayúscula, me deja pasar. Si yo escribo con minúscula, ahorita lo estoy haciendo, mira, guión 03. Como lo que he escrito es minúscula, Excel lo compara. Eso es igual a. Lo que él ha marcado, no. Entonces, no te deja pasar. Entonces, ah, sí, vas a poner un sufijo y no te importa que sea mayúscula o minúscula, es la primera función. Pero si lo querés mayúscula, es con esto. Ojo, ¿de qué depende que sea mayúscula? Del sufijo final, si lo has puesto en mayúscula. Si lo has puesto en minúscula, así. Ah, si has puesto la pen mayúscula, lo demás. En el fondo, lo que, lo que escribas debe ser igual a esto. A eso se refiere la función igual. Comparar que lo que estás escribiendo sea exactamente igual a lo que has marcado como se va a escribir. Si no, te va a dar error, no te deja pasar. ¿Comprendemos esto? Dice así, sufijo que comiencen con esa palabra. Y cuando comiencen con una palabra, vas a ocupar la igual. ¿Estamos? Sí. Entendido. Vaya, la vamos a ver... fórmula no le agarró porque hay un espacio de izquierda y... El... Ajá, ahí. Sí, a veces, Ajá. A veces así, eh, fórmula chiquita es mejor digitarla, ¿verdad? Vaya, mira, vamos a ver donde dice código 2, acá. Dice, todos los códigos deben tener seis caracteres y deben terminar en C. Lo... Esto es así. Derecha es porque las celdas terminan en C. Y seis caracteres, porque me está diciendo eso. Vaya, esta cosa tiene dos, dos criterios. Tienen seis caracteres y al final debe ser C. ¿Verdad? Entonces venís y. ¿Cómo poner dos criterios en una sola fórmula? Esto así, mira. La función Y, abrís paréntesis y cerrás paréntesis. Así es la fórmula. Y el primer criterio del segundo se divide por este, este punto y coma. Lo voy a hacer más grande, mira. Entonces viene y la Y indica que las dos preguntas que están adentro deben cumplirse. Las dos situaciones. Vaya, primero te va a medir lo que estás escribiendo. ¿Es igual a 6? O sea, es igual a 6, no te va a agarrar menos ni más. ¿Es igual a 6? Sí. ¿Ok? ¿Y termina en C? Sí. Si las dos cosas se cumplen, te deja pasar el dato. Si una de las dos cosas no se cumple, no te deja pasar. ¿Correcto? Vale, entonces venimos, la fórmula se refiere a B2 ya sabes por qué B2 es porque es la cobertura ok, en, en la derecha se refiere a B2 porque ahí comienza y el 1 es porque es la función derecha, el 1 quiere, quiere indicar un carácter como comienza de derecha hacia atrás ese carácter debe ser C si te dijeran dos caracteres y que que sean C, o sea, tendría que terminar en CC, ¿verdad? Si te dijeran dos caracteres y que terminen en K, en CA, o sea, la última sería la A y la penúltima sería la C, ¿verdad? Entonces, aquí a eso se refiere el número 2. En este caso estaba 1, 1 y es el último carácter que termine en C. Si aquí no le pones 1, o sea, no te va a funcionar, ¿verdad? Si le, si le decís, vaya, si te dice, mire, usted va a buscar todos los códigos que terminen en, en eh, digamos, ABC, ¿ok? Entonces son tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a terminar en ABC. Mayúscula, minúscula. Aquí le pone, ¿verdad? ABC. ¿Ok? ¿Cuál es la última? La C. ¿Cuál es la penúltima? La D. ¿Y cuál es la alta penúltima? Vaya, si veniste y cometiste este error, le decís... De la derecha, al final de la celda, dos caracteres que terminen en ABC, hay un error ya. Porque eh, vos le estás diciendo que va a tomar tres caracteres cuando antes le había dicho que dos. Entonces tenés que tener cuidado con eso. Vaya, sería el último carácter que terminen en C. Vaya, venís y copiáis la fórmula. No bueno, nos compliquemos, lo copiamos y es el código 2. Ok, código 2. Aquí mira. Cobertura, ¿verdad? Marcamos eso, validación de datos, y siempre que vayas a poner fórmula es personalizada. Y aquí donde dice fórmula, pegar. Y ente. Va. Vale. ¿Por qué lo hago pegar? Es que es un poco larga la fórmula. Bueno, venís y pones el número uno. No te agarra, porque como estás ocupando la función derecha, y la derecha solo agarra. A... Bueno, para comenzar, eh, no termine en ser, ¿verdad? en todo uno y segundo el largo no tiene 6. Va a yo pongo 1 2 3 4 5 6 no te agarra. Porque No termina en 6. Pero si le pones una C si sí te lo va a agarrar. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 y el 6 sí, porque te agarra dos, porque no tiene validación de repetidos. Ya, o sea, aquí estoy validando que termine en C. Por ejemplo, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6A y no me lo va a agarrar. Puedo tener 5A y termine en C, sí lo va a agarrar, mira. Esto es bien útil porque eh, a veces te piden eh, solo permitir datos, ¿verdad? Entonces ya sabes, ¿verdad? La función largo, la función largo, lo que le está diciendo es que la celda B2 tenga el largo de 6. Si te piden 10, 10, ¿verdad? Y te piden que, que sean siete caracteres, siete. ¿está? Entonces, así es la composición. Después, de, hay que ver un montón de fórmulas para más o menos lograr discernir esto. Pero estamos cuando te digan largo de, de tanto y que terminen en, en tal letra. Ok, es letra, ¿verdad? Pero si querés que termine en número, pues acá pones número, ¿verdad? O sea igual, ahí terminen en número. ¿Estamos con esto? ¿Con el código 2 que terminen en C y que sean 6 de largo? Sí, licenciado. Vale. Hoy viene el código 3, mira. Código 3 dice así, los códigos que pueden recibir esas celdas o esa, ese rango pueden empezar con la letra A, B o C. O sea, todo lo que aquí escribas puede llevar cualquier cosa, pero debe empezar con A. B o C. Si venís y le querés poner algo que comience con la T de tomate, no te lo va a agarrar. Ya, ahorita sí, porque no tiene validación, ¿verdad? Pero si venís y comenzás con una X, no te lo va a agarrar. Vaya, vale, entonces ahí es diferente. Arriba con la Y se cumplía todo. Abajo con la O, la O es una función excluyente. La O quiere decir con una de las cosas que está acá, te la agarro. Ustedes venís y es la función izquierda, porque dice empezar. Cuando son empezar es al lado izquierdo, cuando son terminar es al lado derecho. Vaya, vale, aquí te dice todo lo que escriba puede empezar con la letra A, izquierda. Izquierda, la C, ya sabes que se refiere a la cobertura que comienza en C2, ¿verdad? C2 en adelante, ok. En C2 y el primer carácter, el 1, C igual a A. ¿Ya? Voy a hacer un poquito más grande y lo voy a mover mira. Que el carácter de la izquierda de la celda C2, el primer carácter, sea igual a A. Ok, te lo acepto. Okay. Segunda validación. Que me dice que comienza con A, B o C. Que el carácter izquierdo de la C2, un carácter, ¿verdad? Puede ser B también. Punto y coma. O que el carácter izquierda ¿verdad? de la misma C2, un carácter sea C venís marcas la fórmula control c y nos vamos a es el código 3 aquí mira marcamos nos venimos a validación de datos fórmulas y personalizado y en fórmula pegas esto ahí llevan espacio ya me va a dar error um, Acá hay que tener cuidado cuando, cuando uno copia, ¿verdad? pero. Eh, aquí tenés, no, no tenés, como es un eh, lo estoy tomando de un texto, no tengo que tener espacio. Si yo marco un espacio, sí me va a dar error. Pero esto ya viene probado. Vaya. Personalizado y fórmula. Vaya. Hoy sí, mira. Vaya, venís y comenzáis a escribir algo con X. Nada. Con Y, nada. Con la letra A, sí. Con la D, sí. Con la C, sí. Con la D, no. volver a poner A, uno, sí. A, dos, sí. Todo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Solo lo que venga, es más, pues tener repetida A, uno. Sí, porque no, no hemos puesto validación de únicos. Solo estamos aceptando que comience con A, B o C. Vaya. Si vos venís y te dicen, mire, que comience con A, A1, ok, B1, entonces le agregás, ¿verdad? Pero acá ya no es un carácter, Como son dos caracteres, esto sería un código, ¿verdad? Entonces venís y le vas a poner dos caracteres de la izquierda y estos son a la otra. Puede ser así, mira, que, lo, que los debe B solo sean B. Los de C solo sean C y los de A sean A y el número, o A y un guión. Aquí vos vas a combinar esto. Eso sí, que si vas a aumentar aquí 2, tenés que subirle acá a la fórmula 2. Si vas a aumentar a 3, por ejemplo, que sean doble A y el guión, o A1, entonces aquí si sí lo vas a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, como te digo, la izquierda se refiere primero a la cobertura y luego a la cantidad de caracteres que vas a considerar. Estamos con esta? Sí. Sí. Vale. Okay. En la i las dos se cumplen. En la o no importa, con, se cumple una o es aquella o es aquella. Cuando te dice, mira, puedes agarrar cualquiera de estos códigos. Es la o. Cuando te digan, vas a agarrar los códigos que te cumplan estas dos cosas. Ah, entonces son, es la I, la y, verdad vale. Hoy Vamos a ver este volado, el que dice mayúsculas. El que dice mayúsculas. Vaya, por ejemplo, ahí yo tengo el código A y en mayúscula y puedo tener el código A en minúscula y me lo agarra. Ok, pero yo necesito así. Todo lo que vaya a escribir aquí va a ser en mayúscula. Bueno, si es mayúscula, entonces quiere decir que va a ser un alfanumérico. Porque yo no puedo poner números en mayúsculas. O sea, los números se escriben únicamente así, ¿verdad? Entonces, venir y eh, aquí vas a poner dos funciones. La primera función es esta. La voy a bajar. Primero, vas a verificar que el dato que estás poniendo es texto. Es la función es texto. ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo acá, hola. Hola, y a la par pongo, es texto, ahí está, mira, es texto, y le digo la celda que está a la par, que es, la, es texto, me va a decir que es verdadero, ¿verdad? Ahí, si yo pongo el número 1 ahí, me dice que es falso, entonces, eh, como yo le estoy diciendo mayúsculas, a fuerza tengo que verificar que sea texto, entonces voy a ocupar una Y y voy a ocupar dos funciones, al menos o más. Una es que... Es texto para verificar que sea letra. Ok, si es texto, pasa. Bueno, va por el camino, ¿verdad? ¿Es texto? Sí, ok. Segunda, la función igual, ya vimos que lo que compara es que lo que yo estoy escribiendo, o sea, me compara dos valores. El primer valor sería lo que yo estoy escribiendo. Y el segundo valor es que sea mayúscula, la G2. ¿Esto qué quiere decir? Vale. Esto quiere decir que si yo tengo la, la, la palabra hola, ¿es texto? Sí. Pero aparte de eso, me lo hace mayúscula. Mayús, G2. ¿Qué hace mayús G2? mira lo que hace mayús G2. Igual, mayús, mayúscula te convierte eh, algo en mayúscula mira por ejemplo puedes haber escrito esto mira hola hola y mayúscula te lo convierte en mayúscula todo va entonces ahí ya he eché mano de la función mayúscula primero es texto sí ok vienen letras ok ¿cómo vienen no sé esto no importa porque aquí lo que estás diciendo es con la con la función mayúscula, lo que estás diciendo es que lo que estás escribiendo, como son letras, ya, de, ya las hizo mayúsculas. Y la función igual es comparar el resultado de la función mayúscula con lo que es texto. En otras palabras, es así, mira. La primera parte te convierte la letra en mayúscula. Y la segunda parte se asegura de que sea texto. Entonces, al final, lo que compara es lo que hace escrito está en mayúscula, o sea, que ya la convertiste en mayúscula, si es igual a el texto en mayúscula. Entonces, si las dos cosas son iguales, verdaderas más que todo, te deja pasar. Aquí realmente es esto, mira. Si venís y escribís la letra A, como no hay validador, te la deja agarrar. Pero ahora pongámoslo. La Y son tres funciones. Mira, la, la mayúscula para convertir la G2, todo lo, todo lo que está en G2 en mayúscula. La siguiente de texto para asegurarme que es texto. Y luego la igual que me compara las mayúsculas. Que si son texto las compara. Entonces, eso es verdadero, porque un texto hecho en mayúscula va a ser igual a la. Aquí yo lo convierta si viene de minúscula a mayúscula. Veamos. Vale. Validación. Validador. Permitir. Personalizada. Vaya, vale. acá vas a pegar la fórmula. Y aceptar. Vale. Vamos a poner la letra A minúscula. No te deja agarrar. ¿verdad? ¿Qué está haciendo? La A minúscula. ¿Es texto? Sí es texto. Es texto. Correcto. Es texto pero la a minúscula no es igual a la mayúscula. Esa es la diferencia. Ahora venís y la convertís en mayúscula. O sea, digitás mayúscula, ¿verdad? La A mayúscula es texto, o sea, lo que como lo escribiste mayúscula originalmente te valida si es texto, ¿sí? Ajá, y lo que has escrito es igual a Haber convertido esto en mayúscula, sí, es igual. En otras palabras, si tu dato fuente es minúscula y es texto, verifica si lo has escrito en, en mayúscula. Como no lo escribiste en mayúscula, porque originalmente venía minúscula, no te lo agarra. Segundo caso, escribiste en mayúscula, verifica si es texto. si es texto. Y dice, el dato fuente es mayúscula, sí, entonces espacio. Acá no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, puedes poner la X en minúscula y no te lo agarra. ¿Verdad? Entonces, la función esta de igual y mayúscula solo sirve para comparar si tu escritura es mayúscula. Entonces, si lo escribiste en mayúscula, te deja pasar. Pero si tu escritura inicialmente es minúscula, no. ¿Verdad? Vale, entonces comprendemos esta de que si es mayúscula o minúscula. Cuando te digan, mire, aquí vamos a agarrar solo mayúsculas, vas a poner esta. No hay vuelta a hoja. Y texto, ¿verdad? Por ejemplo, si venís y escribís A001, nada. Hoy, veamos. Veamos. A001, sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que te está validando. Es las letras, no los números. ¿Ya? Los números te los va a dejar pasar porque estás validando, mira. Estás validando el carácter. O sea, tienes que tener un carácter de texto. Al menos uno. ¿no? Vaya. Estamos con eso. Sí, entendido. Ok, esta no es difícil. Solo la vas a copiar. Lo que va a cambiar es la cobertura que comienza en G2. Si lo tuyo comenzar en H40, en Z20, de ahí va. Solo vas a tener el cuidadito de poner aquí, si no comienza en G2, todas, ¿verdad? En otras. Ok. Estamos, ¿verdad? Entonces veamos qué otras nos faltan. Ya están todas. Bueno, entonces este archivo se lo voy a mandar por WhatsApp para que ustedes pongan la fórmula. Vaya en la primera. Si hay un espacio de más, este, o la, la puedes todas digitar, ¿verdad? Porque están a la par, no hay ningún problema. Porque si copias y agarras un espacio de más, mira aquí, si yo copio, se va a llevar no sé cuántos espacios de más antes, te va a dar error. Entonces, es de agarrar bien cabalito o digitarlo, ¿verdad? Y practicar cambiando esto. Por ejemplo, hasta que termina en C, ponerle que termine en A, etcétera, ¿verdad? Y la idea es practicar. Si no hay mayores situaciones, entonces voy a proceder a lo que es mostrarles la plataforma. Eh, en la plataforma ya concluimos la semana 3. Vaya, veámosla. Semana 3 es esta. Manipulación de base de datos en Excel, ¿verdad? Solo nos queda la otra semana. Finalizamos el otro viernes. En la semana 3, ahí está todo el recorrido, ¿verdad? Ya va a cargar. Aquí está todo el recorrido. No, no se ve. No, no se ve. Hoy sí. Hoy sí. Eh, acá está, pero hay laboratorios. O pruebas, como quieran decirles. En los laboratorios eh, ya estamos actos para hacerlos todos, porque ya vimos todos los temas. ¿Qué quiere decir? Que eh, en este fin de semana deben ponerse al día con los laboratorios. Porque si le das aquí en instructor, que soy yo, bueno, el que esté dando la clase, si le das instructor, acá dice que hay 28, ¿verdad? Generalidad del curso, pero al, por acá, ah, donde dice administración de estudiantes, eh, le digo el ver calificaciones, acá yo veo el progreso, ¿verdad? y acá eh, está quien se examina. ¿verdad? ¿Y cuánto saca? ¿verdad? Hemos hablado de eso. ¿verdad? Acá está, mira, primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota. Algunos ya, ya solo les falta el examen final. Ya se han adelantado, ¿verdad? Pero eh, aquí hay alguien que ya hizo tres, mira, y ya sacó cien. Seré yo, no. Bueno, aquí hay alguien que se, ahí eh, arriba, miren, no sé quién arriba, ya. Entonces, aquí está bien, no hay problema. Los exámenes los pueden volver a repetir y todo. Solo que el que sacó 100 y ya lo, lo repite y saca cero, <laughs> lo va a tener que volver a hacer, ¿verdad? Pero lo que les quiero mencionar yo es que hay que hacer los laboratorios. Entonces, eh, deberíamos de ir pendiente que nos quede solo el último, a partir del lunes en adelante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros terminemos esto, yo estas notas las voy a pasar. Bueno, las notas realmente... Eh, solo se transcriben para, para dentro del mismo entrega de la plataforma y el promedia entonces va a llegar un momento en que el curso cierra y si sacaste una nota y no era la que querías ya no vas a poder volver a hacer entonces por eso yo recomiendo eh, verificar bien que la grabación de la clase el manual el video de apoyo que está ahí del señor de corbata eh, hacer esta, estas preguntitas aquí de los laboratorios y si es necesario practicarlo en el Excel, ¿verdad? Para eh, no, no salir mal, pues. Pero sí hay que hacerlo, porque si pudiste entender todo el, todo el curso, pero no existe ningún examen, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto te va a poner la plataforma? El problema es que aquí nadie puede entrar a hacer el examen de otro, porque yo no tengo los usuarios de ustedes. Así que en el fin de semana, despacito, háganos, porque si no van a sentir de golpe el jueves que revise y, ve, y vean que le falta cuatro. Estamos, entonces acá, mira, laboratorio final de la sesión de esta semana. Vale. Ok, acá. Clic, ¿verdad? ¿Qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable en la validación de datos en Excel? Algo indispensable para... Poner una lista desplegable, o sea, una coma, un punto y coma, o dependerá del separador de la sintaxis de la computadora que tengas configurado, dependerá del separador de la sintaxis de mi programa de Excel que tenga configurado. O sea, si pones eh, sucursal 1, sucursal 2, 3, 4 y 5, o sea, ¿cómo vas a separar una de otra? ¿Qué elemento es indispensable? O sea, algo que no puede faltar. Primero los datos, ¿verdad? Ah, y, pero aquí no me está hablando de datos. Lo que me está Ahí, hablando de separadores, mí, ¿verdad? Creo que dependerá de la, de la sintaxis que sea programado en el Excel. Sí. Ah, correcto. Ya habíamos hablado que unos tienen comas para sí. separar un elemento de otro y otros punto y coma, ¿verdad? Sí. Vaya, digamos que venís y le das clic aquí. Y pones nota y te sale que no era ese, que era otro. Eso ya nunca, nunca se te va a olvidar, ¿verdad? O sea, el examen no es para quebrar a nadie, el examen es para, eh, para aprender, pues, ¿verdad? Lo cambias, no hay problema, lo camb cambias. Pero eh, ahorita sí ya podemos responder eso, pero si yo me meto a la, a la digamos, a la sección cuánto, cuatro, vaya, imagínate, metámonos a la sección cuatro que se llama tabla gráficos de Excel, ¿verdad? Y en esto, ya va a cargar, nos vamos al examen final, imagínate, de una vez. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Todos los gráficos que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar datos estadísticos, verdadero o falso. <laughs> Ah. Quedan dudas, ¿verdad? Sí, verdadero. Verdadero, creo. Ajá, verdadero. Claro, parece. Fíjate que todos, todos los gráficos que están en Excel te pueden representar gráficos estadísticos, pero no todos te van a ser útiles para interpretar los datos. ¿Verdad? Esa es la diferencia. O sea, sí los puedes poner, pero no te van a dar el mismo insumo, un gráfico adecuado para un tipo de datos que para otro este es como que tengas eh, una cuchara y un cucharón o sea eh, vení te dice mire deme dos do, deme medio medio plato de sopa y con la cuchara vas a estar uno uno en que el cambio con el cucharón solo una vez verdad o sea no te va a servir pero no es el adecuado vale veamos la última pregunta dice sí. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. ¿El gráfico circular nos permite representar datos porcentuales? Verdadero. Correcto. Verdadero. Ah, verdad. Esto, esto es complemento del anterior. El gráfico circular, cualquier gráfico circular de anillo, como querrás decirle, es para porcentuales pedazos pues es bien fácil pero si venís y el porcentaje lo querés poner en un gráfico de líneas no te va a salir muy bien verdad uh -huh. te digo ahí o sea es como que ves un cuchillo sin filo o sea va a cortar tanto darle fuerza pero no es el adecuado al, al haber llevado un cuchillo de corte verdad o sea, sea ciertas cosas de que eh, en su momento digamos podemos tener dudas vaya pero después del otro viernes que hayamos visto todo esto este laboratorio en 10 segundos lo va a contestar. Pues. ¿Comprendemos el mensaje? Sí. O sea, sí. el mensaje es esto: ya, ya una vez visto el tema, se te, se, se te, con los ejemplos, separaron las dudas. Si tenías dudas, preguntaste, con los comentarios de los compañeros, con la práctica. Entonces, asimilaste bien eso: eso ya no se te va a olvidar. A la hora que Pero te bien. pregunte, fácil. Ajá. Y después de que finalice el curso, ¿cuánto tiempo más estará habilitado por, para poder responder? Digamos eh, que, yo, que ¿no? va, vale, lo terminamos días, viernes, yo días? creo que dos días más. Dos si días. Termina más, viernes, creo que le van a dar chance el fin de semana, porque yo tengo tiempo para entregar notas, creo que son dos días. Puede averiguar bien, pero debe ser un poco inmediato. Mencionamos dos días. Entonces, si terminamos viernes, eh, entendería que yo el lunes a primera hora tengo que saldar con todo. Sí, para tenerlo en cuenta y no, sí. y no dormirse con los días. Ah, no, imagínense ustedes, terminamos viernes, ¿verdad? Y ustedes se pasó el sábado, el domingo y no hicieron nada y ya vamos por jueves de la otra semana, ya, ya, ya le llamaron cuatro veces, ¿qué que pasó con el examen? Por eso, si ya lo sabes el tema, pues no, 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 no nos compliquemos, ya hay que contestarlo. Imagínate, lo contestaste como dicen el Team marín y sacaste 100, <laughs> no creo que lo, que lo voy a volver a contestar. O sea, el que sacaste 100, así lo vas a dejar. Digo sí, yo, yo, ¿verdad? Digo yo, pues porque si imagínate, venís el otro viernes y, y ya hubiendo recibido las clases, te sentís malo, vas cansado y, y, y te sacaste 7. ¿Qué vas a decir? Mejor, mejor no lo hubiera contestado. Pero el punto no es hacer el examen tanto. El, el examen es un requisito de que tenemos que entregar la INSAFOR notas. El punto es que nosotros debemos aprender bien por qué lo vamos a estar ocupando el Excel. ¿Verdad? Sí. O sea, este es como que te enseñen a manejar un carro. O sea, el, punto, el carro te lo han enseñado no para que te vayas a dar en un muro, pues. Sino que para que sea tu herramienta de trabajo y te, o de, de uso familiar y lo ocupes bien. Mucha gente le dan un vehículo y a los dos meses se va a dar en la puerta. No, no es para eso un vehículo, sino que el Excel es, no es para, o sea, no es para no aprenderlo ni, ni, me, ni menos trabajarlo mal. El Excel es para que te ayude en tu trabajo a hacer las cosas más rápidas y eficientes. Y también le ayudes a otras personas. Entonces, eh, les dejo eso de que el que lean y solventen esta semana para que así la otra semana te, vamos al día, ¿verdad? Tipo jueves, ustedes ya han hecho dos laboratorios, solo esperan el del viernes que lo van a hacer sábado y ya estuvo. Yo solvento y entrego notas el lunes a primera hora y tranquilo, ¿verdad? Estamos. Entendido. Bueno, sí. les voy a mandar en el WhatsApp este archivo que practicamos para que vean y vean a ver que es útil. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Sería hasta la próxima, que es el lunes. ¿ver? La asistencia. Ah, ok, sí, permítanme. Vaya, eh, igual, les voy a mencionar el nombre y ustedes me dicen presente. Esto es bien importante, fíjense, porque se muestra bastante interés de las personas, ¿ver? Vaya, comenzamos con Abel Humberto Ayala Cabrera. Pre presente, Lindsay. Vaya. El que no tenga micrófono ya sabe, escriba en el chat. Eh, acá estoy, ¿verdad? Alfredo Javier Méndez Escobar. Presente. Briseida Estela Monterrosa Rosales. Presente. Carmen Elena Bermúdez Humanzur. Carmen Elena Bermúdez. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. David Otoniel Andaverde de Cruz. Presente. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente, Vic. Ah, ok. Elena Sofía Cruz Velázquez. Elsie Paola Rivas Lazo. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, licenciado. Bueno, Gabriela Beatriz Pineda Jiménez. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Héctor Gustavo Donado Flores. No, es Fuentes, licenciado. Ah, presente. Es Flores, no es Flores, es Fuentes. No, es Fuentes. Va, ok, voy a ponerle aquí. Que yo fíjese el licenciado que ayer en la noche yo estuve en la, en la clase, pero como estaba fuera de San Salvador en un hotel, cuando ya pasó la asistencia, se me cayó varias veces y ya me pude conectar hasta después que, eh, porque tenía problema con el audio. Yo se lo puse en el WhatsApp. Sí, sí. Vale, pero ahí es problema ya fuera de, de, de nuestra situación, ¿verdad? No se preocupe. Yo voy a poner acá. Y también con el apellido, porque si está mal escrito y en el diploma va a salir malo también, ¿verdad? Es Héctor Gustavo Donado Fuente, ¿verdad? Fuente, sí. Ya lo marqué aquí con rojo, porque eso sí, si le dan mal el diploma, gestionarlo de nuevo se requiere tiempo, ¿verdad? Va, ok. No se preocupe, aquí lo pongo. Veamos, Herbert Noé Ponce López. Presente, Mister. Bueno. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Karen Lisset Mejía Ramírez. Presente. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Mario Andreas Israel Funes, Colorado. Mario Andreas Israel. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Roy Hels López Díaz. Royce Hel, Sara Beatriz Piché Ramírez, presente, Tania Lisette Chávez Hernández, Wendy Maribel Rivera Livorio, presente, Wendy Elizabeth Orellana Campos, presente Lee, bueno, William Fernando Cabrera Montesinos. Veamos acá. Eh, William, ah, sí, ya le puse acá, William, no se preocupe. Bueno, hoy sí estamos, ¿verdad? Cualquier situación que tengan, pueden comunicarle al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos, vaya, bueno, si alguien no tiene conexión, en el momento no lo va a poner, lo va a poner después, ¿verdad? Pero siempre es eh, bueno comunicarse. Hoy sí, sería todo por el momento, pues. Y sería hasta la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, Lencia. Noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.